Elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal realizaron un aseguramiento de 540 kilos de hierba seca color verde, aparentemente marihuana, los cuales viajaban ocultos en un camión que trasladaba un cargamento de papayas. La acción tuvo lugar la madrugada del pasado 27 de diciembre en la carretera México-Tuxpan, a la altura del Hospital General de Tulancingo. El conductor del camión, así como los 54 paquetes de droga, fueron presentados ante el Ministerio Público de la Federación. El Instituto Nacional Electoral, INE, dio a conocer este miércoles que los precandidatos a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, han reportado en conjunto gastos por 5.151.564 pesos con 20 centavos. Sin embargo, solo han reportado ingresos, también en conjunto, por 663.812 pesos con 80 centavos, que significan apenas el 13% del total de los gastos. Es decir, cada peso se les multiplica por 7.8 veces.